Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste un nuevo Apple Watch y quieres sacarle el máximo a este reloj inteligente, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips. Así que comencemos. Bueno, antes de empezar les recuerdo que este video estará dividido en capítulos, así que podrás tocar acá abajo y moverte entre los diferentes trucos. Pero ahora sí, vayamos con el primer truco. Bueno, una vez tengas tu Apple Watch, seguramente vas a querer abrir alguna aplicación y para eso vas a tocar la corona inteligente una vez y entonces aquí vas a poder tener una lista de las aplicaciones que quieras obtengas en tu reloj, pero si quieres cambiar la forma en la que se ve esa lista de aplicaciones, puedes dejar el dedo apretado sobre esta pantalla y entonces ahí tocar la parte que dice cuadrícula y entonces vas a poder explorar las aplicaciones de una forma diferente. Aquí en este modo si quieres borrar alguna aplicación de tu reloj inteligente, simplemente dejas el dedo apretado sobre esta pantalla otra vez y entonces vas a poder ver las pequeñas X encima de las aplicaciones para que puedas ver a borrar esa aplicación de tu reloj. Sin embargo, si quieres hacer eso cuando estás viéndolo en forma de lista, simplemente también dejas el dedo apretado aquí, escoges eh, la opción de editar y vas a ver cómo entonces empiezan a brincar y vas a poder encontrar alguna aplicación, le das a la X y ahí entonces puedes borrar esa aplicación de tu reloj. Si eres de los que prefiere este modo de cuadrícula en tu reloj inteligente, puedes dejar el dedo apretado sobre este modo, escoger la opción de editar aplicaciones y entonces vas a poder mover las aplicaciones dejando el dedo apretado sobre una de ellas para que entonces puedas moverlas y ponerla en el lugar donde quieras tenerlas en este modo de cuadrícula una de las cosas bien buenas que permite hacer este reloj es obviamente mostrarte notificaciones pero digamos que por ejemplo estás en un teatro en un cine donde no quieres que se encienda la pantalla pues para poder apagar esa función de que se mantenga apagada la pantalla para que no molesta a nadie ni tampoco a ti vas entonces a deslizarte desde abajo en el reloj y entonces vas a poder tocar el botoncito este de las dos caras ¿verdad? de teatro lo tocas y entonces ese modo activa que la pantalla, entonces no se activará. Por ejemplo, vamos ahí a ir a colocar la mano encima del reloj. Ahí está la pantalla apagada, no se va a encender con ninguna notificación, etcétera. Para entonces activar la pantalla, simplemente la tocas o tocas alguno de los botones y entonces puedes ver la pantalla de tu reloj. Y una vez pues te ves del cine, pues vuelves otra vez a deslizarte aquí y entonces tocas el botón de cine y ahí entonces ya está apagado este modo. Si eres una persona que te gusta correr o caminar, ya con es un poco de noche con tu reloj inteligente, pues entonces hay un modo de mayor seguridad. Y es entonces que te deslices encima del reloj, bajas un poco donde vas a encontrar el icono de una linterna, tocas ese icono, entonces vas a poder ver que el reloj va a poder entonces tener una pantalla blanca. Si la tocas, se enciende aún con más brillantez también hay una que parpadea para que por ejemplo pues te puedan ver quizás mucho mejor y también hay una en color rojo para que puedas distinguirte quizás cuando está un poco de noche así que de esa manera tu reloj va a poderte darte un poco más de seguridad a la hora de caminar o correr en el exterior, este reloj inteligente también te permite nadar y hacer ejercicios ya sea en una piscina o en el mar, pero cuando salgas del agua es posible que tengas agua en la bocina y no se escuche tan bien el audio para limpiar esa agua de la bocina te deslizas en la parte inferior del reloj vas a bajar un poco y ahí vas a poder tocar el botoncito de una gota de agua y te deslizas entonces en la corona inteligente para que entonces el reloj haga un sonido. Y entonces ahí va a sacar el agua de la bocina para que entonces pueda funcionar tu reloj sin ningún problema. Una de las cosas que seguramente harás con tu Apple Watch será encontrar tu teléfono perdido. Y para hacer eso simplemente te deslizas en la parte inferior del reloj. Dejas apretado entonces el, bo el botón que este que parece como un teléfono con una señal por el lado. Lo tocas y entonces vas a poder entonces escuchar que el teléfono suena para que lo puedas encontrar sin ningún problema. Bueno, ya hemos hablado mucho de este centro de control de tu Apple Watch pero lo bueno de todo esto es que puedes editar este sistema para que puedas encontrar estos botones o colocarlos en un lugar donde sea más accesible para ti. Como por ejemplo, si para ti es muy importante a la linterna pues entonces puedes dejar apretado ese icono y moverlo a donde lo quieras colocar para que esté más arriba. O incluso si hay un botón que no utilizas nunca, pues entonces lo puedes borrar. Digamos que nunca vas a nadar con tu reloj. Pues entonces puedes borrar el de la gotita de agua para que no tengas para que no lo tengas ahí ya. Entonces te deslizas acá abajo y le das el botón de OK para terminar de editar este modo. Ahora bien, este centro de control es súper importante pero qué pasa si estamos dentro de una aplicación entonces no me puedo deslizar para entrar a este centro de control pues para hacer eso es bien fácil simplemente dejas el dedo apretado en la parte inferior de la aplicación y entonces ahí va a aparecer una flecha entonces puedes deslizarte hacia arriba para que entonces puedas tener acceso a este centro de control en cualquier aplicación la batería del apple watch usualmente no creo que te vaya a durar dos días quizá un día como mucho pero digamos que estás en una situación en la que quieres que el reloj siga por mucho tiempo por lo menos que te muestre la hora por más tiempo de lo que Planificabas, pues puedes activar un modo de ahorro de batería intenso, deslizándote entonces aquí en el centro de control para que podamos ir directamente aquí. Entonces, vas a apretar el icono de la batería y entonces aquí podemos deslizarnos para activar este modo de ahorro de batería. Una vez más, cuando active esto, simplemente va a mostrarte la hora, así que no va a tener acceso a prácticamente nada de inteligencia, sino que se convierte en un reloj bastante anticuado en el sentido que solamente vas a poder ver la hora. Un truco bien importante que debes aprender de tu Apple Watch es cómo entonces. Apagar la pantalla o reducir la brillantez si tienes un Apple Watch Series 5 en adelante. Para hacer eso, simplemente llevas tu mano sobre el reloj y ahí entonces se va a reducir la brillantez de la pantalla si tienes un reloj más reciente o entonces que se apague completamente para que entonces ahorre un poco de batería. Bueno, ya hemos hablado bastante del centro de control de tu Apple Watch, así que hablemos ahora del otro botón que está en el reloj, este botón lateral. Y cuando aprietas este botón, vas a poder tener acceso a las aplicaciones recientes que has abierto en tu reloj y entonces de ahí te vas a poder mover fácilmente entre ellas, y si quieres cerrar alguna de estas aplicaciones, te deslizas sobre ellas y le das al botón de la X para que las remuevas de este modo. Sin embargo, hay otro truco que puedes hacer yendo entonces a la aplicación del Apple Watch en tu teléfono, y es entonces tocar la parte donde dice Dock, y entonces vas a poder escoger si quieres que sean las aplicaciones recientes las que se vean ahí, o si entonces quieres que se vean las aplicaciones favoritos. Si aquí entonces también puedes editar cuáles son tus aplicaciones favoritas, remover tocando el botón de menos para que entonces elimine esa aplicación como tu favorita, añadir una de tus aplicaciones favoritas tocando el botón de más. Así que tienes más personalización, si quieres hacer que ese botón haga otra cosa que enseñar las aplicaciones recientes de tu reloj. El Apple Watch te permite recibir notificaciones de prácticamente cualquier aplicación de tu iPhone en tu muñeca, pero como estamos hablando de la aplicación de mensajes puede hacer mucho más aquí, ya que por ejemplo puedes contestar a mensajes directamente dejando tocando dos veces ese mensaje, y entonces vas a poder reaccionar directamente a ese mensaje con un corazón, el botón de like, etcétera, o incluso responder directamente a ese mensaje para que puedas entonces comunicarte directamente y tener una conversación más efectiva, ya que estás respondiendo a un mensaje en específico. Además de poder responder a mensajes específicamente, otra cosa que puedes hacer en el reloj es enviar mensajes ya predeterminados o creados ya por el reloj, como por ejemplo, responder de nada, no hay problema, vale, hablamos luego un momentito etcétera también puedes entonces ir directamente al teléfono y crear mensajes específicos para lo que quieras hacer tú directamente con personas con familia, amigos, forma en las que te comunicas directamente con ellos, vas a poder crear esos mensajes de forma predeterminada en tu teléfono. Para hacer eso vas entonces a la aplicación de reloj en tu iPhone, te deslizas hasta la parte de abajo bastante, escoges la opción de mensajes y entonces aquí vas a poder ir directamente a la parte que dice respuestas predeterminadas y aquí entonces vas a decir, vas a poder permitirle al teléfono que te muestre eh, respuestas. Inteligentes, o entonces agregar tu propia respuesta, como por ejemplo, ok, está bien, por ejemplo, qué sé yo, y puedes crear, verdad, obviamente, las todas las respuestas que quieras para que sea más específico a la forma que te comunicas con las personas que hablas directamente con tu teléfono, con tu reloj y más. Digamos que ya ha sido un día bastante largo y has recibido bastantes notificaciones. Para ver tus notificaciones, te deslizas de la parte superior del reloj. Y entonces, si quieres borrar todas esas notificaciones que has recibido, te deslizas hasta la parte superior y le das al botón de borrar todo todo y entonces vas a poder tener una bandeja de notificaciones limpia. Un truco para hacer más rápido en tu reloj inteligente es que entonces si por ejemplo estás en una lista y has bajado bastante Puedes bajar y subir con la corona inteligente Para que te puedas mover con mayor facilidad Pero si estás utilizando solamente tus dedos Puedes entonces tocar la hora en el reloj Para entonces brincar al tope de la lista Para que te puedas mover mucho más rápido En tu Apple Watch. Una función bien importante Para mí es el modo de noche Para que puedas entonces tener una interfaz diferente A la hora de cargar el reloj inteligente Por la noche. Por ejemplo Para hacer eso vas a ir directamente a general Bajas un poco y entonces activas La función de modo de mesa de noche Una vez active esta función vas a poder Colocar el, el reloj inteligente a cargar y vas a tener una interfaz mucho más limpia a la hora por poder ver la hora en tu reloj y también vas a poder ver la carga de tu reloj inteligente si tocas el, el en el medio de este de este icono vas a entonces también ver el porcentaje de batería para que tengas más verdad conozcas cuánto de batería tiene este reloj y también puedes tocar la mesa dándole un pequeño toque para que entonces puedas despertar la pantalla de tu reloj inteligente y puedas ver la hora de noche y no te moleste esa brillantez completamente en tu cara. Algo esencial que tienes que aprender en tu Apple Watch es que prácticamente todas las carátulas se pueden personalizar, por ejemplo incluso esta de eh, Mimoji, puedo dejar el dedo apretado sobre la carátula y darle entonces el botón de editar. Por ejemplo, aquí en esta puedo escoger diferentes memorias como por ejemplo el mío, puedes escoger el pulpo, la vaca, la jirafa, etcétera. Pero entonces también me puedo deslizar hacia un lado para escoger diferentes funciones, como por ejemplo el color en la parte trasera. Puedo decir cuáles son las complicaciones, como por ejemplo quiero que en la parte superior me diga la fecha de hoy. Este no tiene mucha personalización, pero en la parte inferior puedo añadir varias cosas, como por ejemplo atajos a la brújula, el clima, etcétera, para poder tener mucho más control. Puedo seguir bajando el entrenamiento, los mensajes de texto los podcast recordatorios y mucho más para que puedas personalizar bastante esta carátula de tu reloj y obviamente todo esto se puede aplicar a todas las carátulas que están disponibles en el Apple Watch otra función bien importante de tu Apple Watch es que puedes utilizarlo para controlar la cámara de tu teléfono para por ejemplo cuando estás en el exterior y puedes colocar el teléfono en alguna esquina puedas entonces capturar la foto directamente con tu teléfono desde tu reloj para hacer eso vamos entonces al Apple Watch vamos entonces a las aplicaciones y vamos entonces a la parte de control de Cámara aquí, obviamente, se va a conectar a la cámara de tu teléfono. Entonces, vamos a poder ver aquí cómo se ve. Y por ejemplo, puedo tocar, obviamente, con todo con una mano, está un poco complicado, pero puedo entonces tocar aquí los tres segundos. Puedo poner aquí la foto y estoy tomando una foto con mi reloj desde mi teléfono. Así que, sin duda alguna, puedes hacer bastante con esta función de control de cámara en tu Apple Watch. Puedes entonces cuando vuelves a abrir la cámara, puedes darle este botón de 3 y añadirle el temporizador. Si, si quieres utilizar la cámara frontal, el flash, etcétera, puedes hacer varias funciones y controlar la cámara desde tu reloj bastante bien. Es muy probable que con tu Apple Watch vayas a hacer algún ejercicio, ya sea caminar, correr, etcétera. Y lo bueno de esto es que puedes utilizar la aplicación de ejercicios para monitorear los ejercicios que están haciendo. Vas entonces a la parte de entrenamiento. Y aquí puedes escoger varios como caminata, carrera, entrenamiento de intervalo, carrera, etcétera pero lo bueno es que entonces un truco es que cuando toques este ejercicio va a aparecerte un 3, 2, 1 simplemente tocas ahí y vengas directamente el 3, 2, 1 para que no tengas que esperar ese conteo regresivo ahora bien digamos que estás haciendo un ejercicio y quieres pausarlo rápidamente vas entonces a apretar la corona inteligente y el botón lateral a la vez para que entonces puedas pausar el ejercicio rápidamente y entonces lo haces otra vez y vuelve entonces a reiniciar sin embargo si eso es muy complicado puedes entonces deslizarte un lado y apretar el botón de finalizar o el botón de pausar. El Apple Watch tiene unas carátulas muy bonitas. Y unas bastante formales. Como esta de un reloj análogo. Pero si eres como yo. Y no eres muy bueno para leer la hora. Simplemente puedes dejar los dos dedos apretados en la pantalla. Y Siri entonces te va a leer la hora. Vamos a ver. 19. 10 y 55 AM, ahora bien para poder activar esta función tienes que tener el reloj sin el modo que esté en vibración o en silencio, tienes que tenerlo haciendo ruido para que entonces Siri te pueda leer la hora, apretando este botón de la campanita tienes que tenerlo apagado ese modo de silencio, el Apple Watch puede funcionar bastante independiente si quieres utilizarlo para escuchar música podcast o lo que sea y para poder escucharlo directamente con tu AirPods simplemente vas al Apple Watch, te deslizas entonces en el Control Center te bajas, bajas un poco más y tocas el botón este que es como un triángulo con unos círculos ahí tocas y entonces vas a poder escoger los diferentes accesorios que tengas, como por ejemplo los AirPods Pro, tocas aquí y se van a conectar los audífonos directamente al reloj para que entonces puedas utilizarlo para escuchar música, algún podcast, etcétera. Si estás viendo este video en el futuro, todavía muchos de nosotros tenemos que salir con una mascarilla cuando queremos hacer compra etcétera. Pero cuando utilizas este tipo de mascarilla o cubre obviamente el sistema de Face ID en tu iPhone no va a funcionar muy bien, pero por suerte Apple añadió una función para poder desbloquear tu teléfono utilizando tu reloj cuando tienes una mascarilla puesta para poder activar esta función vamos entonces a la aplicación de configuración bajamos un poco hasta donde dice face id y código colocamos entonces nuestro código y bajamos entonces un poco y le damos a la opción de desbloquear con apple watch una vez tenemos eso activado una vez se active entonces vamos a poder desbloquear nuestro teléfono utilizando nuestro apple watch aún cuando tenemos una mascarilla además de poder desbloquear tu iphone con tu apple watch cuando tienes una mascarilla otra cosa Cosa que también puede hacer tu apple watch es desbloquear tu mac cuando tiene entonces tu reloj puesto en tu muñeca para poder activar esa función vamos entonces a la aplicación de configuración en tu mac vas a escoger la opción de seguridad y privacidad y mientras entonces estás en la parte de general, vas a apretar el candado en tu computadora para que entonces puedas colocar tu contraseña. Una vez coloques la contraseña, vas entonces a entonces darle a la opción de utilizar tu Apple Watch para desbloquear tu computadora. Escoge ese reloj inteligente que utilizas y entonces va a poder entonces desbloquear tu computadora cada vez que tengas tu Apple Watch puesto y quieras entonces entrar a ella. El último truco que quiero compartir es uno bien importante para que entonces puedas desbloquear tu Apple Watch. Con tu iPhone, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana no tengas que estar escribiendo el código en tu reloj inteligente, sino que una vez desbloquees tu iPhone, tu Apple Watch también estará desbloqueado. Para hacer eso vamos entonces a la aplicación de watch en tu iPhone, vamos entonces a la parte de código y entonces vamos a activar la función de desbloqueo con iPhone. Una vez tengas esta función activada, cuando te levantes por la mañana y te pongas tu reloj inteligente y actives tu iPhone, entonces se va a desbloquear tu Apple Watch y nunca vas a tener que utilizar el código en tu reloj inteligente. Bueno, ya hemos llegado al final de este video, espero que todos estos trucos te hayan ayudado a sacarle el máximo a tu Apple Watch. Déjame saber en la sección de comentarios cuál fue tu favorito o si tienes algún otro truco. Que quieras compartir, mi nombre es Hernán Rosario. Y si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este de tecnología. Nos vemos en la próxima.